Buenos días, amigos. Desde el Glendon College, en el Festival Fascinante Perú, Ernesto Cárdenas nos presentó su excelente versión de Vírgenes del Sol, música andina peruana. Vamos a nuestros patrocinadores y enseguida continuamos con más de Canadá Latino. Kieran Finch Dental Office y el Dr. Olvera nos presentan una nueva característica de la oficina. Tienen la posibilidad de hacer coronas en un día, casi diríamos 2 horas solamente. Escuche esto porque se va a ahorrar tiempo en el dentista con este sistema. Sí, nos disponemos a tomar una impresión digital usando una tecnología de lo último disponible que nos permite tomar impresiones digitales en lugar de tomar las impresiones que tradicionalmente se tomaban. Con este, en este escáner, lo que hacemos es escaneamos los dientes y la boca, de manera que no tenemos que estar tomando el molde al paciente y podemos hacer el trabajo el mismo día, en un par de horas. Tomamos el molde e inmediatamente está lista la corona. Más o menos en 2 horas está todo el proceso terminado. Así que es algo muy bueno porque evita la necesidad de hacer 2 appointments. La gente no tiene que perder un día de trabajo extra o cualquier actividad que tenga, ¿no? De esta manera es más atractivo para la gente y no, por la cuestión del tiempo, ¿no? Que no pierden y no tenemos que estar sacando el molde, de manera que es un poco desagradable el sabor de los materiales de impresión. Con este tipo de tecnología, digamos que es lo último que hay disponible y pues está disponible aquí en esta oficina para la gente, ¿no? Que quiera hacerse sus coronas de porcelana, sus puentes o trabajos de cosmética. Todo esto se puede realizar con este aparato. Bueno, la segunda etapa en el proceso de usar la nueva tecnología, lo que hacemos es colocamos un bloque de porcelana dentro de este aparato, que es les llaman un mill chamber, que es donde se va a fabricar la corona inmediatamente. El proceso toma aproximadamente 10-15 minutos. Lo único que hacemos es metemos un bloque del color que queremos para dependiendo del paciente, ¿no? Lo que hacemos, lo metemos, colocamos, lo atornillamos y nada más apretamos un botón y listo. En cuestión de 15 minutos se cierra la puerta, empieza a trabajar, a fabricar la corona y listo. El paciente puede volver, le podemos poner su corona en cuestión de media hora. Todo el proceso en total lleva aproximadamente 1 hora y media, más o menos. Creo que es algo muy bueno porque por la cuestión del tiempo, ¿no? La gente no puede perder 2 días de trabajo. De esa manera dedican un día y ese día se les termina el trabajo. Ventos Tours nos trae especialmente una nueva ruta peregrina en Israel, el camino del evangelismo. No se lo pierdan. Este es nuestro siguiente segmento. This spring, the Israeli Ministry of Tourism opened the new Gospel Trail in the Galilee in northern Israel. The 60-kilometer trail will allow pilgrims and tourists to walk, bike, or drive from Nazareth, Jesus' childhood home, to the shores of the Sea of Galilee, the center of his ministry. At the trail's start on Mount Precipice, we were lucky enough to have the Latin Patriarchal Vicar for Israel help bring alive the holy landscape with stories and readings. But passing through the midst of them, he went away. They wanted to throw him from the mountain to the plain because they didn't believe in him. Our group included seminarians from Domus Galilei, as well as musicians from Nazareth's New Life community. From
this spot, where Pope Benedictus XVI gave a mass on his visit in 2009, we then began the beautiful springtime walk down the first part of the trail. From here, we traveled by bus to Mount Arbel, re-meeting the trail near its end at the Sea of Galilee. Here is the trail coming from Nazareth. In the 60s, the rebellion against the Romans, let us say, started from Galilee here, and all those caves were full of rebels. And then, finally, to the trail's end at Capernaum. People who walk from Nazareth, from Mount of Precipice, here, it takes about 3 or 4 days. But when you come here with this special landscape, this atmosphere, it's really give the inspiration at the end of the road. And the culmination of many visitors' trips here is traveling across the water to Tiberias. The wooden boat is a replica of a boat from Jesus' time that was excavated on the shores of the sea. On board, the different groups contribute music to a modified mass that evokes the spiritual history and power of this place. And Bishop Marcuzzo reads New Testament passages that recount the many miracles that Jesus performed here. And the great storm of wind arose, and the waves beat into the boat, so that the boat was already filling. And he awoke and said to the sea, "Peace, be still." And the wind ceased, and there was a great calm. He said to them, "Why are you afraid? Have you no faith?" And they were filled with awe. Desde Trinity St. Paul, en el Festival Ecuador Mío, Darío García y Ney nos traen, para finalizar nuestro programa, un mini concierto con la excelente música de Julio Jaramillo. Escuchen esa voz, qué parecido. Que tengan una excelente semana, nos vemos en la próxima. Ese era Julio. Eso era Julio. Hagámosle escuchar la voz. Entre las sombras vegetales. Y este es nosotros. Sombras vegetando vivo, se cayó la luz ante mis ojos radiantes. Entre las sombras vegetando vivo, se cayó la luz ante mis ojos radiantes. Indiferente mi existir maldigo. Sin amar a nadie, indiferente mi existir, maldigo. Sin querer nada y sin amar a nadie.
cantamos un poquito nuestra música de Ecuador. Vamos a escucharlos. Nocturnos desde el ángel deslumbrante, tu encanto rememora cada instante, romance del momento en que viviera, con el alma iluminada, descubriendo en su mirada un amor que nadie tuvo para mí. Aunque si algo el destino dividió nuestro camino, que angustiado para siempre te perdí. Fatalidad fino no cruel, que mi rodar se llevó, el más valioso collar que tu querer me brindó, el calor permanente de un cariño que olvido como un niño, de ti tanto esperé. Porque te fuiste mujer, como un sueño fugaz, pegado en todo mi ser, una ansiedad perdida, ahora espero en las noches tu regreso. Al segundo de un beso fue chispa de mi fe. A ver si cantamos un poquito. Estrella fugitiva de mi anhelo, me llevas por los conocidos cielos. Detente, no me robes la alegría, si tu influjo luminoso, mi existencia es un destrozo, o gitanas son tus ojos, mi Dios. No te apartes del camino, bella luz que me ilumina, o gitana, mi nocturno de pasión. Cantemos. Fatalidad sino cruel, el más valioso coser que tu querer me brindó, el calor permanente de un cariño que olvido como un niño, de ti tanto esperé. Porque te fuiste mujer, como un sueño fugaz, déjame en todo mi ser, una ansiedad perdida, ahora espero en las noches tu regreso. Thank you.
eso, eso. Señor, yo te imploro, fervente y rendido, a ti que eres padre de la humanidad. Para mi delito generoso olvido, y para mis penas más conformidad. Para mi delito generoso olvido, y para mis penas más conformidad. Eso. También vamos a cantar, ¿eh? A ver ese coro de ustedes otra vez. Cruzo por la vida siempre meditando, porque todo goza mientras sufro yo. Mientras todo pasa riendo y cantando, yo pido limosna por amor de Dios. Mientras todo pasa riendo y cantando, yo pido limosna por amor de Dios. Ay, ay. Solo por los arrabales, no tengo más casa que un diste portal. Más llorar no puedo ni mis grandes males, Señor, ya no puedo, qué horrible es mi mal. Más llorar no puedo ni mis grandes males, Señor, ya no puedo, qué